no se está discutiendo el tema, yo no he visto ningún proyecto de ley que tenga que ver con eso, en el Congreso. Ese pronunciamiento no es peligroso, ¿ok? O sea, el simple hecho de que agarren un medio de comunicación y digan eso. Me parece que. Yo creo que también es un discurso. Se lo acepto. Es un discurso que tiene. Aquí alguien. Pero aquí yo no he visto ningún. Por lo menos yo no sé si es que no he tenido tiempo, porque estoy aquí con varias comisiones importantes: Seguridad Social, de Hacienda, de Fideicomiso. No he tenido tiempo de darme cuenta de eso. Yo no he visto ningún proyecto de ley que tenga que ver con eso. Alguien aquí, en política hay ciegos, sordos y mudos. Y alguien aquí está simulando. Un día tenemos a alguien que plantea que la reforma va a vapor, como el video Vice, y otro día sale usted sale el vocero Gustavo diciendo que no se habla del tema. ¿Qué es lo que pasa con el tema? Está blindado en un sector, el propio danilismo está dividido con la reforma constitucional. ¿Eso es lo que está pasando? No, danilismo está, por lo menos yo que soy danilista, espero que él tome una decisión cuando tenga que tomar. Pero yo ahora mismo no estoy en eso, yo nada más estoy legislando y aquí no veo ese proyecto de ley. ¿No te lo viene a echar leña al fuego el debate, diputado? Esta declaración de la advertencia que tomarán el Congreso. ¿Es un poder autónomo? ¿No es otro poder autónomo? Es que eso. Hay que esperar a ver, porque yo no he visto ese proyecto de ley y parece que está adelantándose a algo y se les respeta ese derecho. ¿Cómo cae la furtiva amenaza de Bauta en el año? ¿De dónde? De Bautista. ¿Cómo cae la amenaza? Yo no lo veo como una amenaza. ¿Cómo lo califica? Yo. Que se está adelantando a cualquier asunto, porque yo no sé. ¿Está ansioso? Pues yo no he visto nada, yo no he visto ningún proyecto. Para eso hay que someter un proyecto de ley. Y yo no he visto que nadie lo haya sometido. Bien. Para modificar la Constitución se necesita un proyecto de ley que hable de la necesidad de la reforma. Y yo no he visto que nadie lo haya sometido. El Pidio Báez dice que en horas se hace eso. El Pidio Báez, respeto su opinión, porque se la somete. Bien, ¿qué fideicomiso? Hablemos de fideicomiso. ¿Qué ha hecho la comisión?